Buenas tardes, yo soy la doctora Marina Singh. El día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante importante en esta época. Vamos a hablar sobre el tratamiento sobre COVID-19, siempre haciendo una revisión bibliográfica de los trabajos más importantes hasta el día de la fecha. Como ustedes saben, esta enfermedad sí nació en el 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, que es una de las provincias más importantes que tiene la nación de China, en donde se empezó a reportar una serie de neumonías desconocidas, en donde que llevó a las autoridades sanitarias a realizar una investigación y a empezar a aislar estos casos de neumonía atípica para más que nada limitar, ¿sí?, e impedir la diseminación de la enfermedad. Muchos de los pacientes afectados estaban relacionados con este mercado grande de mariscos y de animales vivos, ¿sí? Entonces se atribuía que existía una propagación de persona a persona y que muy probablemente el origen de esta enfermedad haya sido incubada en murciélagos, ¿sí? Esta es la forma en la que ellos trabajaban con pocas medidas de higiene y de la forma en la que consumían los murciélagos, que muy probablemente haya sido el origen de esta pandemia. Los primeros síntomas de esta enfermedad siempre eran respiratorios y se detectaron en Wuhan. El primer caso declarado fue el 8 de diciembre del 2019 y el 17 de noviembre, según las fuentes que ustedes vayan a consultar. Para el 20 de diciembre, la nueva neumonía y de origen desconocido ya afectaba a más de 60 personas, muchas de ellas que habían frecuentado este mercado. El mercado que originó el brote, ¿sí?, fue cerrado el 1 de enero del 2020 y las personas con síntomas fueron aisladas. Más de 700 personas, incluyendo 400 trabajadores de la salud, tuvieron contacto con los casos sospechosos, fueron también puestos bajo observación hasta ese momento, que era el 1 de enero del 2020. Investigaciones posteriores descubrieron que el agente etiológico era un virus ARN relacionado con la misma familia del coronavirus que causó en su momento el síndrome respiratorio agudo severo o el SARS y la pandemia del síndrome respiratorio de Oriente Medio o el MERS durante el 2003 y el 2012 respectivamente. Entonces, el 5 de enero de 2020 se aísla el nuevo coronavirus en los pacientes de Wuhan. Sí, esta es una foto de un microscopio electrónico de barrido en donde muestran cómo emergen de la superficie de las células que están en color azul, cultivadas en laboratorio, los nuevos coronavirus. El virus salió de Wuhan mediante viajeros infectados. El 13 de enero del 2020 se notificó en Tailandia el primer caso internacional. El 19 de enero se notificaron en otras ciudades chinas como Pekín y Guangdong. El 20 de enero, la Comisión de Salud China confirmó la transmisión de persona a persona, confirmando nuevos casos tanto en Japón como en Corea del Sur. El 21 de enero, en Estados Unidos y Taiwán detectaron casos con viajeros, incluyendo infecciones en 15 profesionales de la salud y 6 muertes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este es el famoso hospital que nos mostraron que se podía construir en menos de una semana. Desde el 24 de enero, China transmitió casi en directo la construcción de este hospital improvisado, filmada con las cámaras de televisión, que daba cuenta del trabajo de miles de obreros y el despliegue de grúas y excavadoras. El hospital, bautizado como Houshengshan y controlado por el ejército, uno de los hospitales prefabricados construidos para hacer frente a la pandemia en su momento del nuevo coronavirus. El hospital implicó un ejército de obreros movilizados de día y noche, que niveló el terreno, instaló los cimientos de cemento, realizó las conexiones de agua y electricidad y un monto 400 salas equipadas con baños y aparatos médicos. El 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de Salud clasificó el brote epidémico como una emergencia de salud pública. En Estados Unidos se emitió una alerta de nivel 4 para no viajar a China. El 1 de febrero comenzaron a notificarse casos en Europa y en Asia. El 17 de febrero, el total de casos confirmados ascendía a 72.314 pacientes. El 3 de marzo se detecta por primera vez el coronavirus en Argentina. El 12 de marzo, la OMS declara
el COVID-19 como pandemia. El 13 de marzo, la notificación del presidente de Estados Unidos era de cerrar sus aeropuertos. Y el 15 de marzo, con 31 casos confirmados, se declara la cuarentena por tiempo indeterminado en la República Argentina. ¿Sí? ¿Cuál era la situación? La situación desde el 1 de enero, su progresión al 1 de marzo. La situación el 13 del 3 ya estaba diseminado en todos los contextos. Como conclusión, la epidemia se propagó en menos de 30 días. Se caracterizaba porque tenía una tasa de mortalidad global del 2,3%. Afectaba principalmente a personas de mayores de 60 años, en las cuales era letal, y con mayor predominio en los pacientes de sexo masculino. El 13,8% de los pacientes presentaba una afección grave respiratoria, ¿sí? Lo que llevaba a muchos de ellos a la ventilación mecánica. Esta es la situación actual al día 29 de septiembre, con 1.005.981 muertos a nivel mundial. Esta es la realidad actual o la situación actual el día 24 de octubre, con un total de casos en la Argentina de 1.081.336, 28.600 muertes y un total de 880 recuperados. Al menos estos son los pacientes que son declarados. Encontrándose la Argentina dentro de los 10 países del mundo con mayor cantidad de casos por población. Al 29 del 9 existían un total de 576.000 recuperados en Argentina con 723.000 casos, pero en menos de un mes el total de casos ascendía a 1.081.000, como ya lo habíamos visto, con 28.000 muertes, aproximadamente 10.000, 12.000 muertos más en total en menos de un mes. Entonces, ¿ante qué estamos nosotros o cuál es el origen, ¿sí?, de esta enfermedad? El origen de esta enfermedad es un virus perteneciente a la familia de Coronaviridae. El primero de ellos se descubrió casi hace 60 años, en 1966, y provocó en humanos una enfermedad respiratoria muy similar a una gripe. El coronavirus 43 se descubrió en 1967. El SARS-CoV originó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, que se descubrió en el 2002 en la provincia de Cantón, China. El coronavirus 63 se identificó en los Países Bajos en 2003 en un niño con bronquiolitis. El coronavirus HK1 se descubrió en el 2005 en dos pacientes de la ciudad de China de Hong Kong. El MERS-CoV, que es el que provocó el síndrome respiratorio del Medio Oriente, fue descubierto en el 2012. Y bueno, como último, fue descubierto el SARS-CoV-2 en el 2020. El SARS-CoV-2 es miembro de la subfamilia de Orthocoronaviridae. Sí, esta subfamilia comprende cuatro géneros principalmente: el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma coronavirus y el delta coronavirus. El SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus. Es un virus ARN grande que tiene preferencia por vías respiratorias bajas y altas. Su transmisión es zoonótica, cuyo reservorio es el murciélago. Es sensible a los rayos ultravioletas y al calor y es inactivado por diferentes solventes, ya sean lipídicos, como por ejemplo el éter y el etanol, como aquellos que presentan hipoclorito o que tienen hipoclorito de sodio, ¿sí?, y también por la clorhexidina. En la actualidad nosotros conocemos distintas cepas de coronavirus, de las cuales las más frecuentes son los alfa coronavirus y los beta coronavirus. El SARS-CoV-2 es un virus esférico, ¿sí?, que tiene entre 100 y 100 nanómetros de diámetro,
con una envoltura de una bicapa lipídica que contiene a un ARN monocaternario de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilobases de longitud. El genoma del virus codifica cuatro proteínas estructurales, la proteína S, la proteína E, la proteína M y la N. La proteína N está en el interior del virión y está asociada al ARN viral, y las otras tres proteínas están asociadas a la envuelta viral. La proteína S forma una estructura que sobresale de la envoltura del virus, siendo la que determina el tropismo con el del virus. Además, es la proteína que contiene la actividad de fusión de membrana viral con la célula y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar. ¿Sí? En síntesis, más o menos, estas serían las características genómicas del virus. El mecanismo de transmisión ya lo conocemos, es a través de contacto directo de humano a humano mediante la gota respiratoria, que es lo más frecuente. Un solo caso reportado de transmisión vertical y escasa evidencia de casos reportados a través de eso. Una vez que el individuo está afectado, existe una posibilidad que el 85% curse de leve a moderado con escasos síntomas respiratorios o gastrointestinales, que el 10 al 15% curse con un cuadro severo con requerimiento de ventilación no invasiva o ventilación invasiva, y el 3 al 5% de los individuos infectados cursa con un cuadro de un síndrome respiratorio agudo con falla multiorgánica. El curso evolutivo de la enfermedad depende del día en el que esté. En general, los síntomas respiratorios comienzan a manifestarse desde el día 8 hacia el día 14, en donde la fase respiratoria es la más florida. ¿De qué depende que el paciente evolucione o no a la gravedad? Principalmente a la interacción que tenga el virus con el sistema inmunitario innato, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el SARS-CoV-2 interactúa con el sistema inmunitario innato, produciendo una liberación de una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, como lo son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B, la interleuquina 6 y la interleuquina 10, siendo estas las más importantes, lo que lleva al aumento de la permeabilidad vascular, al aumento de la cantidad de líquido y células sanguíneas en los alvéolos, provocando esto, disnea e incluso insuficiencia respiratoria. Sin embargo, el término de tormentas de citoquinas debe interpretarse como una producción de citoquinas proinflamatorias descontroladas en condiciones de inflamación severa que pueden llevar al distrés respiratorio, a la coagulación intravascular diseminada o a la insuficiencia orgánica múltiple. Entonces, existen trabajos en donde se ha demostrado, ¿sí?, que la supresión de esta tormenta de citoquina puede ser una estrategia importante para detener la enfermedad. La evidencia sugiere, ¿sí?, que este síndrome hiperinflamatorio llega en estos pacientes, es común en los pacientes que tienen infecciones virales y que ocurre en el 3,7 al 4,3% de los pacientes que tienen sepsis viral. Se caracteriza primordialmente porque incluye fiebre constante, citopenias e hiperferritinemia y una afección pulmonar importante en aproximadamente el 50% de estos pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones más típicas de esta enfermedad? Nosotros ya las conocemos, las manifestaciones respiratorias son las primordiales, las infecciones respiratorias leves con una radiografía normal o neumonías no graves que tienen un CURP de menos de 2 y una saturación mayor a 90. Pueden manifestarse también como neumonías graves con fallo de más de un órgano, con episodios de desaturación, distrés respiratorio agudo, que pueden llevar a la sepsis y al shock séptico. Dentro de los scores más empleados, nosotros sabemos y lo conocemos al CURP 65, el New, ¿sí?, que también últimamente es muy empleado, y el MU LBSTA score, que es utilizado mucho en Europa y también sirve para evaluar con puntaje el compromiso respiratorio y poder clasificar al paciente. Ya conocemos que obviamente puede producir un distrés respiratorio, ¿sí?,
que es la patología más grave y más temida del COVID-19. Es una enfermedad específica cuyas características distintivas son la hipoxemia severa, a menudo asociadas con complacencia del sistema respiratorio casi normal o completamente comprometido, como en este caso. Fisiopatológicamente se produce un daño alveolar difuso con formación de membranas hialinas que, si esta patología evoluciona, produce un engrosamiento difuso de la pared alveolar. Nosotros decimos que el espacio aéreo se encuentra infiltrado por células mononucleares y se pueden observar partículas virales en los bronquios y en las células epiteliales alveolares tipo 2. El mecanismo de hipoxemia primordialmente es el shunt y la alteración BQ. Los trabajos con más renombre presentados en la revista Intensive Care Medicine por Gattinoni, ¿sí?, habla de los diferentes fenotipos respiratorios en los pacientes que presentan neumonías por SARS-CoV-2. Ha dado un fenotipo H y un fenotipo L. El fenotipo L se caracteriza porque es aquel pulmón que tiene una baja lactancia, una baja relación BQ, dado que el volumen del gas es casi normal, un bajo peso molecular y una escasa respuesta al reclutamiento cuando nosotros hablamos de ventilación invasiva. Tenemos un fenotipo de transición, que son aquellos pacientes tipo L que pueden permanecer sin cambio durante un periodo y luego mejorar o empeorar de acuerdo a las características que determinan la evolución de la enfermedad. Y un fenotipo H, que se caracteriza por una elevada lactancia, un shunt elevado, un alto peso pulmonar y un elevado potencial de reclutamiento en etapas tempranas de un distrés respiratorio. La idea, si el paciente cumple los criterios de Berlín, es realizar una ventilación invasiva lo menos injuriosa posible para tratar de disminuir el PCLI o la lesión autopulmonar autoinfligida. Evaluar siempre la severidad del paciente tratando de hacer una ventilación protectiva, no superando una presión plató de 30, titulando PIP y, en caso de ser necesario, iniciar el tratamiento con prono y con bloqueantes neuromusculares, y en caso de tener disponibilidad, obviamente, iniciar ECMO si estamos ante una hipoxemia refractaria. ¿Cuáles son otros síntomas que presentan los pacientes que tienen? Dentro de las manifestaciones poco habituales, decimos que existen manifestaciones neurológicas, cutáneas, oftalmológicas, coagulopatías y cardiovasculares, que son menos frecuentes, pero no menos importantes. Dentro de las manifestaciones neurológicas, sí, hay un trabajo presentado con 214 pacientes con COVID en Wuhan, en enero ya, al principio de la pandemia, en donde había evidencia de que existían pacientes que presentaban cefalea, mareos, alteraciones en la conciencia, ataxia e inclusive epilepsia o accidentes cerebrovasculares, como alteración del sistema nervioso central, y como alteración del sistema nervioso periférico, había una gran cantidad de pacientes que presentaban alteración del gusto, hipopsia, hipopsia, neuralgia e inclusive llegaron a presentar lesiones vasculares musculares con una posterior neuropatía como secuela. En un estudio presentado en Estados Unidos también había una prevalencia de un 27% de pacientes que presentaban mialgia, cefalea, mareo o inclusive estados confusionales. En marzo de este año ya se hablaba de que existía una serie de síntomas que predominaban en la mayoría de los pacientes, entre ellos los más comunes y frecuentes, que era lo que coincidía en la mayoría de los estudios, era la fiebre, tos seca, mialgia, disnea, fatiga, expectoración, odinofagia, cefalea, en escasos casos hemoptisis y diarrea. Dentro de los factores de riesgo que estaban relacionados con la alta mortalidad en los pacientes adultos con COVID-19 en Wuhan, se pudo registrar
que la mayoría de los pacientes se caracterizaban porque presentaban disnea, dolor de garganta y fiebre, principalmente fiebre, desde el día 1, que se reagudizaba en los días 8 al 14 en aquellos que sobrevivían y en los días 10 al 12 en aquellos pacientes que no sobrevivían y era un factor relacionado con la mortalidad. Existen distintos tiempos de diseminación del virus según la presentación clínica. Yo tengo pacientes que están asintomáticos, que representa el 30%, que no va a manifestar síntomas, pero puede llegar a contagiar y hasta aproximadamente el día 14. De ahí que viene el episodio este de aislamiento al que se lo recluye. En aquellos pacientes con síntomas moderados, que corresponde al 55%, hay pacientes que pueden llegar a contagiar hasta el día 21. Entonces hay evidencia en diferentes trabajos en donde en aquellos pacientes que presentaron síntomas de moderado a severo, el aislamiento tiene que ser hasta el día 21 con hisopado negativo. En aquellos pacientes que presentan síntomas severos, pueden llegar a 25 días y seguir contagiando. Y en aquellos pacientes con días críticos, hay evidencia de que hasta el día 45 e inclusive fallecidos pueden seguir contagiando, por lo cual están prohibidos el velatorio. Los métodos complementarios a solicitar son los elementos de base, de rutina, y cabe destacar que existen marcadores de severidad como lo son la ferritina, el dímero D y la LDH, obviamente existen para medir interleuquina C y la procalcitonina. Dentro de los métodos complementarios, los más importantes, como ya dijimos, son la ferritina, el dímero D, la troponina ultrasensible, la LDH, la proteína C reactiva o la procalcitonina y las interleuquinas en caso de que podamos medirla. La ferritina porque está relacionada con el síndrome de tormenta de citoquinas o la linfohistocitosis hemofagocítica secundaria. El dímero D porque es un marcador de generación de trombina y fibrinolisis y porque es un índice pronóstico de severidad y mortalidad en donde existen valores superiores a 1000 microgramos relacionados directamente con la mortalidad. La troponina ultrasensible porque va a evidenciar el daño microvascular. La LDH porque es un marcador de daño pulmonar pero es inespecífica si sus valores mayores a 520 está relacionado con severidad. La proteína C reactiva es un marcador bioquímico de inflamación en donde se ha comprobado que en estos pacientes, los pacientes severos presentan un valor superior a 57. La interleuquina 10, la interleuquina 6, si podemos medirla, ¿sí? Se hallaron valores de 25 a 13 picogramos en aquellos que son leves y 25 picogramos en aquellos que son pacientes severos. Y la procalcitonina como factor marcador de infección bacteriana y para evaluar si es que existe una infección concomitante o asociada. Con predominio. En la TAC de tórax, que es más sensible, el diagnóstico de infección se va a observar, obviamente, estos infiltrados subpleurales. El diagnóstico específico se hace mediante la detección viral, ya sea por ARN o por antígeno viral, con detección de la respuesta inmune mediante anticuerpos virales específicos, ya sea IgG o IgM. La detección del virus se hace por hisopado nasofaríngeo o líquido lavado alveolar mediante PCR o prueba antigénica rápida. Y la detección de la respuesta inmune se hace mediante una extracción sanguínea con pruebas serológicas rápidas. Para saber qué test o qué prueba nos realizamos, es importante determinar en qué día de la infección nos encontramos. Si el paciente está asintomático, lo ideal es hisoparlo del día 5 al 7. Si está asintomático, del día 7 podemos ver ya un ascenso de la IgM, o sea que podríamos hacer anticuerpos. Y del día 14 en adelante evaluar si este paciente presentó o no una respuesta inmune y formó una respuesta inmune. Entonces, ¿qué
examen me voy a hacer. Me voy a hacer PCR si me encuentro en el periodo de ventana en los primeros días hasta el séptimo día. Y lo puedo realizar hasta el día número 21 si es que se encuentra detectable el virus o si yo me encuentro sintomático. La IgG-IgM la puedo realizar a la IgM a partir del día 7 en adelante hasta el día 21, que es donde voy a tener en teoría la enfermedad activa. Y la IgG la puedo realizar del día 14 al 21 en adelante para ver si me encuentro en fase de recuperación. De acuerdo al tipo de prueba que nos realicemos, la sensibilidad va a variar. La PCR es un método de rápida detección que precisa un análisis de laboratorio que suele ser lento. Está limitado por el número que se realiza diariamente y es más sensible y específica que el resto de los métodos y da en escasos falsos negativos. La detección del antígeno. Es una detección rápida que se hace de 15 a 30 minutos con una baja sensibilidad, mejor si se acopla a otra prueba secundaria. Tiene un valor predictivo positivo elevado y una especificidad del 100%. Los últimos estudios hablan de que si la detección de antígeno es positiva, se tiene la enfermedad. Si es negativa, no la descarta y puede llegar a ser tener falsos negativos en un 40%. La detección de IgM e IgG también es rápida, se hace de 15 a 30 minutos. Es de menos utilidad en la fase más aguda, que son en menos de 7 días. Tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 90%. El resultado negativo no excluye la infección por COVID-19 y siempre debe ser complementaria a una prueba de PCR. En relación al test rápido de antígeno, la prueba es una prueba nasofaríngea, ¿sí? Con una sensibilidad, como ya hablamos, del 90 al 60% y en especificidad que va del 97 al 78%. Ahora lo que vamos a hablar es específicamente sobre el tratamiento para SARS-CoV-2, de acuerdo y siempre basándonos en la evidencia. Según la última actualización del UpToDate del 25 del 9 del 2020, existen un total de 3.418 trabajos o trials sobre COVID-19, sobre tratamiento específicamente, de los cuales 776 se encuentran realizados en los Estados Unidos y 14 solamente en Argentina. De este total de trabajos, dirigidos a buscar un tratamiento, la mayoría son observacionales, son un total de 1.338 trabajos y 2.056 son intervencionistas. Engloban a un total de población de 18 a 64 años la mayoría, con un total de 3.259 trabajos. Estos se encuentran en distintas fases, ¿sí? La mayoría se encuentra en fase 2 evaluando las características del fármaco versus otros fármacos. Nosotros podemos decir que dentro de estos trabajos que buscan un tratamiento para el SARS-CoV-2, 265 se encuentran realizando pruebas con hidroxicloroquina o cloroquina. 155 están directamente relacionados con el uso de plasma de convalecientes. 82 con azitromicina, por ejemplo. 73 están siendo realizados con antivirales. 27 con antioxidantes o inmunomoduladores como son la vitamina C o la vitamina D, entre otros. El color determina en qué fase se encuentran y aquellos que están en color naranja son aquellos que se encuentran ya terminados. En los últimos meses se han implementado múltiples estrategias terapéuticas para abordar la afección pandémica que produce el SARS-CoV-2. Muchas de estas estrategias tienen base científica y otras hasta empíricas. De todos modos, se utilizaron fármacos antivirales, corticoides e inmunomoduladores, ninguno con una base racional debido a la urgencia del caso. O sea, la mayoría de los estudios que se realizaron tienen una falta de evidencia clínica o farmacológica.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que no hay evidencia suficiente, no hay prueba suficiente para recomendar un tratamiento efectivo. Lo que nosotros podemos hacer es nombrar los fármacos que se emplearon con más frecuencia en la mayoría de los estudios y así poder abrir un debate sobre cuál sería el tratamiento que podríamos llegar a usar, tanto relacionados por disponibilidad como por evidencia o por base científica. Bueno, el remdesivir se desarrolló originalmente como tratamiento para la infección del ébola. Es un candidato prometedor para el tratamiento de COVID-2. Nosotros podemos decir que es un análogo del nucleótido de adenosina con actividad antiviral de amplio espectro contra virus ARN, incluidos el coronavirus. Actúa como un inhibidor de la replicación del virus a través de terminaciones prematuras de la transcripción del ARN, ya que se incorpora a la cadena de ARN viral naciente. Esto se ha demostrado en células in vitro, en células VeroGet6, en donde se ha demostrado que disminuye la carga viral. Existen estudios, ¿sí? El primer ensayo clínico controlado, aleatorizado de remdesivir en Estados Unidos, conocimos como ensayo de tratamiento adaptativo de COVID-19, que es un estudio multicéntrico de Bechtel que incluía un total de 1.063 pacientes y mostró que los pacientes que recibieron remdesivir se recuperaron más rápido con una mediana de tiempo de 11 días en lugar de 15 días versus aquellos que solamente habían recibido cuidados estándar con una P significativa. También hubo una tendencia no significativa hacia la reducción de mortalidad, un 8% en el grupo de remdesivir frente a un 11.6% frente al grupo placebo. En otro corte, otro ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado con placebo de remdesivir de 237 pacientes realizados por One. También doble ciego, se reveló que el tiempo para la mejoría clínica no se asoció con el uso de remdesivir y se notificaron un total del 66% de los pacientes con efectos adversos. Sin embargo, el 1 de mayo la FDA aprobó el uso de emergencia de remdesivir tanto para adultos como para niños hospitalizados graves, sospechosos o confirmados por laboratorio. En relación al lopinavir, nosotros decimos que es una conformación, lopinavir-ritonavir, de dos agentes antirretrovirales inhibidores de proteasas relacionados estructuralmente, que se utilizan principalmente para el tratamiento de la infección por HIV en niños y adultos mayores de 2 años. Reduce la replicación de SARS-CoV-2, del MERS y del COVID in vitro mediante la inhibición de proteasas virales, incluidas las 3 CL-PRO o la PL-PRO. El ritonavir se usa en combinación con el lopinavir para aumentar la vida media del lopinavir al inhibir el citocromo P450. Un estudio de 6 pacientes con infección confirmada de COVID-19 en Corea y China mostró una disminución significativa de la carga viral y una mejoría clínica después de la administración del lopinavir-ritonavir. Sin embargo, los tratamientos farmacológicos concomitantes, la variación en el tiempo de inicio del tratamiento, los diferentes niveles de gravedad de la enfermedad y la falta de un grupo de control refuerzan la necesidad de ser cautelosos al interpretar estos resultados. En un estudio de Singapur se reveló la eficacia en 5 pacientes. 3 de ellos mejoraron en 3 días, mientras que 2 experimentaron insuficiencia respiratoria progresiva. Por otro lado, en un estudio de corte retrospectivo de 29 pacientes hospitalizados, todos estos realizados en China, fueron dados de alta 29 pacientes y no se observaron diferencias en la duración de la diseminación viral. Sin embargo, estos estudios decimos que no tienen un aval científico y presentan a los pacientes muchas interacciones farmacológicas e incluido un riesgo de arritmia cardíaca debido a la prolongación del intervalo QT, así como también gastritis
aguda, riesgo de lesión hepática, pancreática, erupciones cutáneas graves y prolongación del intervalo QT, y la posibilidad de múltiples interacciones farmacológicas. ¿Sí? En dos ensayos, uno realizado por la OMS en el Solidarity, se suspende la rama de la lopinavir y ritonavir por los efectos adversos, y en Estados Unidos también se suspende la rama de la lopinavir y ritonavir en el Recovery, ¿sí? Porque no se ha demostrado beneficio clínico versus el cuidado estándar, ¿sí? Y por sobre todo porque presentan una farmacodinámica desfavorable, así que no se los recomienda. El favipiravir es un análogo del ácido nucleico de guanina aprobado para el tratamiento de cepas resistentes de influenza. La fosforilación intracelular del favipavir genera la forma activa del favipavir, que es un sustrato de la ARN polimerasa dependiente de los ARN virus que inhibe la actividad de polimerasa. Por lo tanto, el favipiravir también puede tener actividad sobre el frente al SARS-CoV-2 y su uso se ha informado a partir de experiencias clínicas limitadas. Un estudio abierto de China comparó los efectos del favipiravir más el interferón alfa con el lopinavir y ritonavir más interferón alfa para el tratamiento de COVID-19, y este se asoció a una eliminación más rápida y una mejora de los resultados de la imagen de radiografía con menos efectos adversos que el lopinavir y ritonavir. En base a estos estudios se aprobó el favipiravir como el primer fármaco anti-COVID-19 en China. Otro ensayo clínico aleatorizado comparó el efecto del favipiravir y el arbidolol en pacientes con COVID-19, pero no demostró diferencia en la tasa de recuperación clínica de 7 días. Sin embargo, el favipiravir acortó significativamente la latencia para aliviar la pirexia y la tos. Actualmente, un ensayo clínico en curso, el NCT-04-30-3299, está investigando la eficacia, el rendimiento y la seguridad del favipiravir en comparación con el oseltamivir y cloroquina entre 80 pacientes COVID-19 en el hospital Rajavit en Tailandia. Los resultados se publicarán este noviembre del 2020. Y hay menos apoyo preclínico para el favipiravir para tratar el COVID-19 en comparación con el remdesivir. El favipiravir, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que se tolera bien en voluntarios sanos. Sin embargo, se requiere precaución ya que es teratogénico. Un metaanálisis de 1930 pacientes. Hay una mejoría clínica radiológica significativa después de su uso en comparación a lo que vendría a ser el remdesivir. La ribavirina es un análogo sintético de la guanosina con actividad de amplio espectro contra varios virus ARN. Tiene múltiples mecanismos de acción, entre ellos incluido la interferencia con la protección de ARN, la inhibición de polimerasa, la introducción de mutaciones aleatorias, la supresión de generación de guanosina natural mediante la inhibición de inosina monofosfato deshidrogenasa y los efectos inmunomoduladores al intensificar las respuestas de las células T. La idea es que sea potable su uso con interferón, ya que a bajas concentraciones ha demostrado ser eficaz para inhibir la replicación de SARS-CoV-2 en 5 tipos de células, al menos in vitro. De esta manera es recomendable. El problema es que reduce la infección viral, pero se asoció a reacciones adversas graves que incluyen anemia hemolítica, alteraciones electrolíticas y teratogénicas y efectos adversos que implican toxicidad celular. ¿Sí? Por lo tanto, y debido a la considerable cantidad de efectos adversos, no se recomienda la administración de ribavirina para el tratamiento de COVID-19. Madre. El arbidol es un antiviral que nosotros no utilizamos con frecuencia, pero sí es empleado en China. ¿Sí? Y en Rusia se caracteriza principalmente porque es un derivado del indol, es un antivírico de amplio espectro.
contra varios virus con y sin envoltura, se utiliza ampliamente en Asia. Muestra actividad antiviral in vitro y in vivo contra virus como por ejemplo el virus de la influenza A, B y C, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el virus Coxsackie, el parainfluenza tipo 5, el hantavirus, el virus de la chikungunya, de la hepatitis B y de la hepatitis C. Se cree que el mecanismo antiviral está relacionado más que nada con la inhibición de la fusión viral en las membranas de la célula diana y con las membranas del endosoma, y como consecuencia existe un bloqueo de la entrada del virus. En el caso del SARS-CoV-2, los estudios han demostrado efecto antiviral directo del albidol y del mesilato de albidol in vitro. El mesilato de albidol reduce la reproducción del SARS-CoV-2 5 veces más eficazmente que el albidol. En China se han descrito una experiencia limitada, ¿sí?, en uno de los estudios en Wuhan con 67 pacientes hospitalizados con infección de SARS-CoV-2. Aproximadamente 53,7 recibieron tratamientos con albidol durante una duración media de 9 días y demostraron una tasa de mortalidad más baja, un 0% versus a un 16%, en relación con aquellos pacientes que no recibieron este fármaco. Sí existen estudios multicéntricos, prospectivos, aleatorizados, controlados y abiertos que investigan actualmente la eficacia del favipavir y en comparación con el albidol para el tratamiento del SARS-CoV-2, que actualmente se están investigando, muchos de ellos en China, otros en Estados Unidos, para comparar la eficacia del albidol. Otro de los estudios compara también la eficacia del albidol con el oseltamivir y el lopinavir y la ribavirina. Actualmente estos estudios están en producción, o sea que próximamente vamos a poder ver los resultados. En este cuadro lo que podemos ver son las dosis recomendadas de antivirales para su uso. Relación a la hidroxicloroquina y a la cloroquina, nosotros conocemos que aparte de sus efectos en enfermedades reumáticas, se han empleado durante mucho tiempo para prevenir y para tratar muchas enfermedades, como por ejemplo la malaria. También se ha probado en enfermedades virales crónicas y ha demostrado una actividad antiviral contra el virus, tanto ARN como ADN, incluidos entre ellos el virus del VIH, el virus de la influenza A, B, los virus de la hepatitis A, B y C, el virus del dengue, el virus del Zika y el virus del ébola, entre otros como la chikungunya y el herpes simple. Si bien a veces esta actividad antiviral de la cloroquina fue descrita in vitro, los resultados no siempre se han podido reproducir en ensayos clínicos. Sí existe una evidencia limitada publicada que respalda la actividad de la hidroxicloroquina contra los coronavirus. Existe un estudio in vitro en células Vero que mostró que la cloroquina era aproximadamente 5 veces más potente que la hidroxicloroquina contra el SARS. Por lo contrario, la potencia de la hidroxicloroquina en las células Vero infectadas con SARS-CoV-2 fue mayor que la cloroquina. Uno de los primeros ensayos presentados en Francia, de etiqueta abierta, no aleatorizado, que respaldaba la administración de la hidroxicloroquina, obtuvo como resultado una significativa reducción de la carga viral en pacientes con COVID-19 sola o en combinación con antibióticos macrólidos. Sin embargo, existen algunas limitaciones para este estudio, incluidos el tamaño de la muestra, que era pequeño, los criterios poco claros para la inscripción de los casos y controles, y la falta de resultados clínicos y la inscripción de individuos asintomáticos. Es probable que la administración generalizada de la hidroxicloroquina cause efectos adversos raros en los pacientes, incluidos la falla hepática fulminante, las reacciones adversas cutáneas graves y las arritmias ventriculares. Sí se ha demostrado que en combinación de hidroxicloroquina con azitromicina en pacientes con COVID-19 existe un mayor riesgo de prolongación del QT, de producción de arritmias cardíacas y de muerte producto de esta prolongación. Por esto y
por uno de los estudios más importantes realizados, el Recovery y el Solidarity. El 15 de junio la FDA retiró la autorización de uso de emergencia que emitió en marzo para la cloroquina y la hidroxicloroquina como tratamiento del COVID-19, debido a que no existía una evidencia significativa en los criterios principales de valoración de la mortalidad a los 28 días o de la duración de la estancia hospitalaria. Y anunció que existían efectos graves tanto del ritmo cardíaco como de trastornos sanguíneos, sistemas linfáticos, lesiones renales, problemas hepáticos e insuficiencias hepáticas. Por lo tanto, no lo recomendaba como parte del tratamiento. Sin embargo, existen muchos ensayos diferentes para el SARS-CoV-2 que actualmente se están llevando a cabo, buscando obviamente la seguridad de la hidroxicloroquina como parte del tratamiento debido a su eficacia como antiviral. Estos estudios son llevados a cabo tanto en China como en Estados Unidos y en otras partes de Europa, pero hasta ahora no han podido evidenciar eficacia versus riesgo, ¿sí? Actualmente las dosis utilizadas en muchos de los ensayos es de 600 miligramos dos veces al día durante 10 días y en otro se emplea aproximadamente 1200 miligramos dos veces al día durante 10 días y lo que manifiesta o pone en evidencia más que nada efectos adversos y no resolución de la enfermedad, ¿sí? Existe dentro del tratamiento, ¿sí?, por hidroxicloroquina su combinación con azitromicina en múltiples estudios. Uno de ellos es llevado a cabo por Cavalcanti en Brasil, en donde reúne a 504 pacientes, de los cuales la totalidad de sus pacientes eran en general leves y moderados, y otro de ellos es uno de los estudios presentados por Furtado, también realizado en Brasil, con 397 pacientes en pacientes más que nada severos, en donde ambos se caracterizaban porque, primero que nada, no había, como resultado obtuvieron, que no había diferencia en el estado crítico clínico del paciente, no había diferencias en mortalidad, no había diferencias en entradas en ARM, ni tampoco en duración de estadías hospitalarias. Lo que sí habían encontrado es que su asociación de azitromicina y hidroxicloroquina habían aumentado la mortalidad un 1.27%, y esto sí era significativo, que es más o menos lo que coincide con los estudios Recovery y Solidarity, no utilizarla como parte del tratamiento. Uno de estos estudios, uno de los metaanálisis, en donde se evalúa, ¿sí?, la eficacia de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19, con un total de 474 pacientes, no se observa con una P significativa evidencia de que la hidroxicloroquina sea mejor que aquellos pacientes que no consumieron hidroxicloroquina. O sea, los resultados eran prácticamente iguales, ¿sí?, con la diferencia que en aquellos pacientes que habían consumido hidroxicloroquina los efectos adversos eran mayores. En relación a la ivermectina, nosotros conocemos que es un tratamiento actualmente que es muy controversial, principalmente debido a que todavía no existen estudios que avalen su eficacia clínica que sean con una cantidad de pacientes significativas. En general, todos los estudios presentados son con N pequeño de 116 pacientes, 60 pacientes. Actualmente no existe una evidencia que respalde como parte de un tratamiento. De todos modos, es un fármaco potencial. Para poder hablar, primero tenemos que conocer qué es la ivermectina. Obviamente, nosotros decimos que la ivermectina es un antiparasitario que sí fue aprobado para múltiples tratamientos. Principalmente la FDA lo autorizó como parte del tratamiento de la onicocercosis. También muestra efectos antivirales contra múltiples virus, entre ellos el virus del dengue, del Nilo, de la influenza, ¿sí? Tiene una acción
Primordialmente en la inhibición del transporte de proteínas virales a nivel nuclear. Lo que inhibe su replicación es en lo que se basa su enfoque terapéutico. Recientemente, un estudio sobre líneas celulares Vero infectadas con SARS-CoV-2 ha demostrado que la ivermectina puede reducir el ARN viral hasta 5.000 veces, lo que equivale a una reducción del 99,98% del virus posterior a 48 horas posterior a la ingesta o a la exposición en este caso. Sin embargo, Momekov y colaboradores lo que pudieron rescatar con los datos farmacocinéticos disponibles de la ivermectina es que existe una poca probabilidad de que sus concentraciones inhibitorias contra el SARS-CoV-2 sean alcanzables en humanos. Nosotros podemos decir que en general hay una posible eficacia de la ivermectina contra la infección por SARS-CoV-2, pero que necesita datos que la respalden. Podemos decir que existe un potencial efecto manifestado en múltiples estudios, todo con una cantidad de pacientes bastante pequeños. Hay dos estudios llevados a cabo en Bangladesh, uno con 116 pacientes presentados por Moidium en pacientes leves a moderados, en donde comprobó la eficacia de la ivermectina y más la doxicilina versus la hidroxicloroquina y la citromicina, y lo que pudo manifestar o tuvo como resultado solamente es que la ivermectina más la doxicilina aceleraban un poco la resolución de los síntomas. Otro de los estudios presentados en Bangladesh con una N de 62 pacientes presentados por Poder, lo que pudo evidenciar es que con una dosis de 200 microgramos kilo, una única dosis versus cuidados habitual, no hubo diferencias en tiempo de resolución de síntomas o de PCR negativo. La Organización Panamericana de la Salud manifiesta que existe una evidencia de muy baja certeza y con efectos adversos que son inciertos, por lo cual no es posible esta vez establecer si es un fármaco efectivo para la prevención o tratamiento del COVID-19, y se necesita obviamente más estudios y más información sobre el fármaco. Sí, existe uno de los estudios presentados primordialmente por Anand y colaboradores, en donde es un estudio observacional de casos y controles emparejado con 1.408 pacientes, en donde se tomaban 704 que recibieron ivermectina y 704 que no lo hicieron, y demostró una asociación directa en una disminución de la mortalidad hospitalaria de 1.4 versus 8.5 con una P significativa. También pudieron evidenciar que existe una asociación directa en la disminución de los requerimientos de ventilación mecánica de 7.3% en aquellos pacientes que recibieron ivermectina versus 21% en aquellos pacientes que no lo recibieron. Otro de los estudios que he llevado a cabo actualmente en Tucumán, más que nada, es el estudio IDEAS, en donde evalúa el estudio de la eficacia de la ivermectina asociada a la dexametasona, a la vitamina D y a la aspirina o heparina para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes internados en hospitales públicos del Sistema Provincial de Salud. Esta investigación es llevada a cabo en los distintos centros, ¿sí? Principalmente en los principales hospitales, a partir de octubre del 2020. Así que calculo que tendremos prontamente los resultados. Basa el uso de la ivermectina categorizando a los pacientes leve, moderado y severo. Lo que sí, los criterios mayores y menores para el ingreso de los pacientes ayudan a catalogar qué tipo de pacientes leve, moderado y con un compromiso severo.
aunque no especifica en pacientes con compromiso severo cuáles son los signos y síntomas más importantes para considerarlo como tal. Su uso, ¿sí? Principalmente se basa en la administración, ¿sí? De ivermectina con una dosis que va desde 300 microgramos kilo a 600 microgramos kilo en pacientes severos. En un paciente promedio de 80 kilos se administraría aproximadamente 48 miligramos una vez por semana, ¿sí? Asociado, por ejemplo, en pacientes severos a 200.000 unidades de vitamina D y dexametasona más enoxaparina a 1 miligramo kilo. Este protocolo fue lanzado en octubre, así que prontamente tendremos resultados. De todos modos, no es la única provincia que está experimentando con ivermectina. Recientemente, también en Corrientes, la provincia de Corrientes realizó un protocolo, ¿sí? De ivermectina, donde demostraba sí que había una disminución de de los días de ventilación mecánica. De todos modos, no es claro el ingreso de los pacientes y si ingresan pacientes asintomáticos o no. Por ahora no tenemos, vuelvo a repetir, estudios con evidencia científica. Sin embargo, es un fármaco potencial. Lo que sí me gustaría aclarar son dos cosas. Primero, nosotros podemos ver muchas publicaciones innovadoras, pero no podemos decir que esas publicaciones innovadoras son la verdad absoluta si no tienen una validación o si no tienen un estudio que las respalde o si no son reproducibles. Y sí me gustaría que aprendamos a filtrar aquellos comunicadores que no se encuentran informados para poder de manera eficaz llevar a cabo nuestro trabajo haciendo el menor daño posible a nuestros pacientes. El uso de plasma de convaleciente es una terapia que no es nueva, ya se ha sido empleada en otro tipo de epidemias, como por ejemplo para la enfermedad del SARS, producidas por el SARS y del MERS. También ha sido utilizado para la influenza aviar, para la influenza pandémica, para el virus del Zika y del citomegalovirus. Se caracteriza primordialmente porque se cree que los pacientes con infección del SARS-CoV-2 desarrollan una respuesta de anticuerpos séricos y producen inmunoglobulina G dirigidos a diferentes partes del virus. Y algunos de estos anticuerpos tienen el potencial de neutralizar el virus. Nosotros decimos que para preparar el plasma de convaleciente se debe recoger plasma rico en anticuerpos de inmunoglobulina G al menos 2 semanas después de la fecha que se considera de recuperación. Esta es una terapia pasiva con anticuerpos pasivos que media la protección por neutralización del virus y quizá por fagocitosis o por citotoxicidad. ¿Sí? Se cree que también, aparte de anticuerpos neutralizantes, contiene otras proteínas como las citoquinas antiinflamatorias, factores de coagulación, los anticuerpos naturales, las defensinas, las pentraxinas y otras proteínas indefinidas que podrían proporcionar beneficios inmunomoduladores a través de la mejora de la respuesta inflamatoria severa. Es como que creemos que lo que produce es una inhibición de la tormenta de citoquinas producidas por las interleuquinas y lo que disminuye el daño pulmonar y disminuye la fibrosis, por lo tanto, y favorece al paciente y a su recuperación. Existen múltiples estudios, primordialmente reportados en China, de series de casos, obviamente, 5 en China y 1 en Corea del Sur, y podemos hablar también de una revisión sistemática. El primer estudio publicado al respecto fue de Shen, quienes estudiaron el efecto de
de convaleciente en 5 pacientes con COVID-19 y con síndrome de distrés respiratorio agudo en China. Y se usó plasma de convaleciente de donantes recuperados de la infección con anticuerpos titulados de 1 sobre 1000, usando ELISA y IgG, y títulos de anticuerpos neutralizantes mayores a 1 sobre 40. Todos los pacientes estuvieron en ventilación mecánica al inicio y de posterior al tratamiento con plasma de convaleciente recibieron tratamiento con metilprednisolona y antivirales, y esto evidenció una disminución de la carga viral dentro de los 12 días post transfusión, una disminución del score de SOFA entre un rango de 2 a 10 a un rango de 1 a 4 y un aumento de la PASPI dentro de los 12 días de post-tratamiento, indicando una mejoría de la hipoxemia. Normalizaron la temperatura, mejoraron las lesiones pulmonares después de 3 días del inicio del tratamiento y de la administración, obviamente, de anticuerpos coagulantes, de anticuerpos neutralizantes. Y el distrés se resolvió en 4 pacientes a los 12 días de la administración. Y 3 pacientes dejaron el uso del ventilador a las 2 semanas del tratamiento. 3 pacientes fueron dados de alta antes del término del estudio. Y los 2 últimos pacientes al término del estudio. Zhang también reportó 4 pacientes con infección con SARS-CoV-2 admitidos a unidades de cuidados intensivos en China. Todos presentaban distrés respiratorio. Solo 3 pacientes fueron intubados y manejados con ventilación mecánica. En el transcurso de la hospitalización, 2 de los pacientes requirieron ECMO y terapia de reemplazo renal continuo. Adicionalmente, uno de los pacientes presentaron complicaciones como shock séptico, cistohemorragia o hemorragia gastrointestinal. Y los pacientes que recibieron plasma de convaleciente entre 2 a 3 semanas del inicio de los síntomas, 2 de ellos solo recibieron una dosis y el resto recibieron de 3 a 8 dosis. Todos los pacientes presentaron PCR negativa para SARS-CoV-2 a los 39 días de hospitalización fueron dados de alta y no se reportaron efectos adversos del uso de plasma de convaleciente. Ye, también en China, reportó 6 pacientes, de los cuales se obtuvo que se recuperaron sin fiebre en menos de 3 días los 6 pacientes, ¿sí? Y negativizaron la PCR al menos antes de las 3 semanas. 6 de ellos, de los 6 pacientes, 5 expresaron opacidades bilaterales y múltiples en vidrios esmerilados asociados a disnea y uso de oxígeno suplementario. No se evidenció lesiones pulmonares en uno de ellos y todos los pacientes fueron dados de alta con mejoría clínica a las 2 semanas. Duan también reportó otra serie de casos de 10 pacientes con COVID-19 severo. Todos los pacientes recibieron tratamiento antiviral y bacteriano o antifúngico en caso de coinfecciones y se usó una dosis de plasma de convaleciente de pacientes recién recuperados con títulos de anticuerpos neutralizantes de 1 sobre 640. Los resultados fueron una evidencia clínica en el laboratorio a los 3 días y a los 16 días de inicio de los síntomas, el alta. ¿Sí? La verdad que son muchos los casos, las series de casos presentados en donde se observaba mejoría del paciente, ¿sí? Entonces se hablaba de una seguridad de la transfusión del plasma de convaleciente, algo que no sucedía, por ejemplo, en otras enfermedades, parecía tener muy buenos resultados. El protocolo para el uso del plasma en general depende de la escuela que utilice. Se basa en la administración de 5 mililitros kilo de plasma de convaleciente que puede repetirse en una segunda dosis. Acá al menos son los protocolos que se están llevando a cabo en caso de pacientes de moderados a grave. Se administra en general
antes de la tormenta de citoquina, o sea que previo al día 8 al día 14, en pacientes leves y moderados tienen muy buenos resultados. En pacientes graves, la verdad que todavía no hay una evidencia clara de que sea beneficioso. Inclusive, uno de los estudios llevados a cabo en Argentina con 334 pacientes, en donde se incluyeron terapias del Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y Bariloche. La verdad que lo que se pudo observar es que no existe una evidencia de que sea beneficiosa la administración de plasma de convaleciente versus placebo, debido a que no hubo evidencia en mejoría clínica, ni en mortalidad, ni en disminución de días de internación. De todos modos, es un estudio con un N bastante limitado, son pocos pacientes. Hay estudios multicéntricos que se están llevando a cabo, así que, como todo lo que venimos viendo hasta ahora, es importante esperar obtener evidencia más clara, ¿sí? Cabe destacar que hay múltiples estudios que se están llevando a cabo, en total hasta el día de hoy 98, para evaluar la eficacia del plasma de convaleciente. Ahora vamos a hablar de un tratamiento que, la verdad, es poco utilizado, más que nada por su costo. Es la inmunoglobulina humana. Se utiliza tradicionalmente como terapia de reemplazo en pacientes con inmunodeficiencias humorales. A diferencia del plasma de convaleciente, la inmunoglobulina no contiene un anticuerpo neutralizante para el SARS-CoV-2 y tiene varios mecanismos de acción, incluida la interferencia con la presentación del antígeno de células B, la modulación inmunitaria y la sustitución inmunitaria. Durante el brote del SARS se utilizó como terapia, pero las pruebas que apoyan su eficacia no son concluyentes. A pesar de algunos informes, en la infección por MERS también se utilizó, tampoco con resultados que puedan ser reproducibles, y sí con muchos efectos adversos debido a que podían causar insuficiencia renal o trombosis en estos pacientes que padecían MERS. Para el COVID-19, Xi informó un comunicado como un tratamiento satisfactorio de un paciente confirmado con insuficiencia respiratoria avanzada, shock y diarrea persistente mediante recambio plasmático intensivo y transfusión de inmunoglobulina, haciendo hincapié en la importancia del inicio temprano del tratamiento con inmunoglobulina para evitar la progresión del estrés y la insuficiencia multiorgánica. De manera similar, un estudio con corte retrospectivo multicéntrico de 325 pacientes adultos con COVID-19, críticamente enfermos en China, fueron expuestos a inmunoglobulina y demostró que aunque la administración temprana mejoró su pronóstico, la mortalidad a los 60 y a los 28 y a los 60 días no mejoró y la duración total de la enfermedad era aún más larga. También en un estudio retrospectivo de 58 pacientes con COVID-19 grave o criterio de gravedad en WHAN, tratados con inmunoglobulina, la administración en las 48 horas siguientes al ingreso a UCI sí mejoró la necesidad de ventilación mecánica y la reducción de la estancia, ¿sí? Pero es importante señalar que estos dos estudios tienen una muy pequeña muestra y tienen múltiples tratamientos farmacológicos, por lo tanto, la eficacia y los efectos adversos de las inmunoglobulinas siguen sin estar claros, ¿sí? Para evaluar la eficacia y la seguridad de la terapia en pacientes con COVID-19 grave, yo creo que es necesario realizar estudios controlados, abiertos y aleatorizados. Bueno, todavía no están llevados a cabo, ¿sí? Más que nada por los costos que esto implica. En relación al tratamiento con anticuerpos monoclonales, nosotros debemos tener en cuenta que son estructuras y que sintetizadas para una determinada
célula parental única y que es un tratamiento que tiene mucho potencial. Hasta la fecha, la FDA ha aprobado varios anticuerpos monoclonales para infecciones virales, incluido el tocilizumab para el SARS-CoV-2. Debido a que la interleuquina 6 es un objetivo atractivo para la terapia con anticuerpos monoclonales, se enfoca el tratamiento en tratar de bloquear la interleuquina 6 para disminuir la inflamación pulmonar mediada por tormenta de citoquinas y así regular la temperatura corporal y la fiebre, ¿sí? El objetivo primordial es inhibir la tormenta de citoquinas, ¿sí? En un estudio de 20 pacientes con COVID-19 en Anhui, China, mostró que el 75% de los pacientes ingresados en la UCI que recibieron tocilizumab mostraron una mejoría en la saturación de oxígeno y el 90% informó resolución de las opacidades pulmonares en las tomografías, mientras que la PCR disminuyó en un 84%. ¿Sí? Una de las revisiones sistemáticas llevadas a cabo presentadas en el Critical Care, donde se evalúa la eficacia del tocilizumab como tratamiento en pacientes severos con COVID-19. Los resultados incluyeron la mortalidad, el riesgo en el ingreso en la unidad de cuidados intensivos y la necesidad de ventilación mecánica. En total hubo una presentación de 592 pacientes adultos, de los cuales 240 se incluían en el grupo de tocilizumab, y se pudo demostrar que la mortalidad por todas las causas de los pacientes con COVID-19 grave en el grupo de tocilizumab fue de 16,3%, que fue mucho inferior al del grupo control de un 24,1%, pero no pudo alcanzar, ¿sí?, una significancia estadística en relación a un cociente de riesgo con un 0,62%, un intervalo de confianza del 95% entre 0,31 y 1,22. El riesgo de ingreso a la UTI fue similar entre los grupos de tocilizumab y los del grupo control. Y el requisito de ventilación mecánica también fue similar entre los grupos de tocilizumab, que alcanzaba un 32%, versus el control, que alcanzaba un 28,6%. Es decir, si bien hay una diferencia significativa a favor del tocilizumab en relación a la mortalidad, aparece, ¿sí?, que en los de los grupos tratados con tocilizumab no fueron los más graves, ¿sí? A pesar de que existe un beneficio adicional de estos pacientes con COVID-19 grave, la recomendación del tocilizumab para su tratamiento requiere que se disponga de evidencia de alta calidad de ensayos controlados y aleatorios. Los corticoides son una de las principales clases de medicamentos que se utilizan para las enfermedades inflamatorias crónicas y para los trastornos inmunitarios. Primordialmente, basando sus efectos antiinflamatorios en la activación de la transcripción de genes antiinflamatorios y en la supresión de genes proinflamatorios mediante la modulación de la acetilación de las histonas. Por lo tanto, hay una respuesta antiinflamatoria muy importante. En los pacientes con COVID, nosotros podemos decir que las células inmunitarias del huésped producen una tormenta de citoquina resultante en dos aspectos importantes de la patología: en la exacerbación de la falla multiorgánica debido a una respuesta no medida. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud en un primer momento no había autorizado la utilización de corticoides salvo en estudios aleatorizados o en ensayos clínicos controlados, ¿sí? Sin embargo, recientemente salió uno de los estudios realizados, que es el RECOVERY, que administrando en niños y adolescentes
de 0,15 miligramos kilo día de dexametasona con un máximo de 6 miligramos día, y en adultos con una dosis de 6 miligramos día durante 10 días mostró una reducción de mortalidad global a los 28 días de un 22,9% versus 25,7%, y una disminución significativa del requerimiento de ventilación mecánica en pacientes tratados de 5,7% versus 7,8%. El mayor impacto beneficioso sobre la mortalidad se observa en pacientes con neumonía severa y requerimientos de ventilación mecánica, en donde existía una mortalidad de 29,3% en pacientes tratados con dexametasona versus un 41% de los pacientes que no se encontraban tratados. En pacientes con neumonía severa y con requerimientos de oxígeno sin requerimientos de ventilación mecánica, también se observó una disminución de la mortalidad, aunque de menor magnitud, un 23% versus un 26%. Si el paciente con neumonía no requería oxigenoterapia, la dexametasona tenía una tendencia a aumentar la mortalidad, con un 18% aproximadamente versus un 14% en aquellos leves que no recibían la medicación. En conclusión, este estudio derivó a la recomendación del uso de dexametasona 6 miligramos durante 10 días en pacientes sí con neumonía severa o con requerimientos de oxigenoterapia o de ventilación mecánica. Siempre se debe considerar, ¿sí?, que debemos ajustar la medicación de acuerdo a lo que nosotros tengamos en disponibilidad. En general, la dexametasona es un fármaco que tenemos disponibilidad, pero en caso de no presentar o no tenerlas en disponibilidad, las equivalencias serían, por ejemplo, hidrocortisona 50 miligramos cada 8 horas, metilprednisolona 10 miligramos cada 6 horas y prednisona bioral 40 miligramos días, todas durante 7 a 10 días, con el objetivo de poder tener una equivalencia en el tratamiento con corticoides. Siempre controlando y considerando que existe la posibilidad de presentar efectos adversos relacionados a infecciones secundarias y relacionados a alteraciones metabólicas, como por ejemplo la hiperglucemia. Este trabajo, ¿sí?, es un trabajo randomizado, ¿sí?, en donde se tiene en cuenta el uso de la dexametasona y el uso habitual, digamos, el tratamiento habitual del paciente. Y se vio que existe un beneficio significativo en el uso de la dexametasona con una P significativa, ¿sí? En los pacientes con COVID-19 existe una alteración o un estado de hipercoagulabilidad con un alto riesgo de una coagulación intravascular diseminada o de una microangiopatía trombótica. Esto se refleja con el aumento del dímero D, del fibrinógeno y con una trombocitopenia, y también con una prolongación del TP y del KPTT. Existen dudas si existe un mayor riesgo de enfermedad trombótica venosa o ya sea un TEP o una TBP. Sin embargo, según las guías americanas de hematología, por ahora lo único que recomienda es la tromboprofilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular en aquellos pacientes que se encuentren hospitalizados, ya sean que tengan COVID-19 o no. Siempre valorar el criterio del estado crítico del paciente y el dímero D, si se eleva más de 6 veces o no, y la contraindicación o no para la anticoagulación. No se indica la anticoagulación terapéutica a menos que exista evidencia de enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? En pacientes que ya reciben anticoagulación, ya sea por una enfermedad de base como una FA, las dosis terapéuticas deben continuar a las dosis recomendadas
con las que venía el paciente o recomendadas por hematología. Los pacientes con COVID-19 pueden llegar a tener una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Aunque la incidencia en los estudios actuales es muy variable, lo recomendable es monitorizar las pruebas de homeostasia para su reconocimiento precoz de acuerdo con los criterios diagnósticos internacionales. Y tener en cuenta siempre que en relación a la anticoagulación empírica o a las dosis intermedias no existe una evidencia que sustente su implementación debido a que no podemos guiarnos por el dímero D, ya que cuando un paciente se encuentra aséptico o cuando un paciente está con un estrés respiratorio, el dímero D en general se encuentra elevado, por lo cual no es significativa su sensibilidad para el diagnóstico de TEP. Lo que sí se recomienda es la profilaxis en dosis convencionales. Hay una revisión sistemática sobre la utilidad pronóstica del dímero D para el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada y para el tratamiento anticoagulante en pacientes graves con COVID-19, que también llega a la misma conclusión. Siempre debemos guiarnos de los scores clínicos para el diagnóstico del CID y también debemos guiarnos del dímero D, pero no como marcador para anticoagulación, sino como marcador pronóstico debido a que tiene una alta relación con la mortalidad. Dentro de los tratamientos alternativos, nosotros tenemos múltiples tratamientos que se están utilizando, entre ellos uno de los más controversiales es el ibuprofeno. Controversial porque no está avalado ni por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ni por la Sociedad Argentina de Infectología debido a que no existe una evidencia con ensayos clínicos correspondientes para comprobar la eficacia del ibuprofenato. Por ello no es un tratamiento aprobado, solo está autorizado su uso en pacientes muy graves en algunas provincias y no en todas. Uno de los protocolos más difundidos es el protocolo realizado por el Ministerio de Salud de Córdoba, en donde lo que se emite es o lo que se recomienda dentro del protocolo es nebulizaciones con ibuprofenato de sodio durante 20 minutos cada 8 horas en el tiempo que sea necesario, hasta 28 días si es que lo requiere el paciente. Cada ampolla trae 5 mililitros, cada mililitro trae 50 miligramos de ibuprofeno. Lo que podemos decir es que el ibuprofenato de sodio en realidad es una solución hipertónica que basa su uso en una acción antiviral hacia los virus con capa lipídica, en teoría, por lo cual podría actuar contra el coronavirus, cosa que no está avalado científicamente. Pero ha sido empleado la solución de ibuprofenato de sodio creado por un laboratorio Lugar, tanto para la fibrosis quística como para otras infecciones virales o bronquiectasias, y tiene en teoría efectos beneficiosos, no comprobados para el COVID-19. Otra de las alternativas son suplementos con altas dosis de vitamina D, que podría representar una alternativa. Hablan de una alternativa promisoria debido a primordialmente a que existe una relación directa entre las causas graves y los pacientes ventilados y el dosaje de vitamina D. O sea, se pudo observar que aquellos pacientes más graves tenían dosajes de vitamina D por debajo de 20 nanogramos sobre mililitro. Cuando se hace la reposición para obtener un dosaje de vitamina D por arriba de 40 a 60 nanogramos sobre mililitro, se descubre que se requiere la administración de 300.000 unidades de dosis de carga y de 5.000 a 50.000 unidades día para poder mantener una dosis superior a 40. En algunos adultos se recomienda una dosis de carga de 500.000 unidades de vitamina D, que son dosis bastante elevadas.
Otra de las alternativas es la vitamina C, ¿sí? Que bueno, es un suplemento que a diferencia de la vitamina D, se puede administrar endovenoso, basa su uso primordialmente en que inhibiría la cascada inflamatoria producida por la tormenta de citoquina debido a su poder oxidativo. Lo que se recomienda son dosis de vitamina C que oscilan entre 50 gramos día, que son dosis bastante elevadas, con una dosis inicial de 0,2 a 0,5 gramos kilo día, con una frecuencia de 2 a 4 veces al día. Con una velocidad de infusión en caso de que se requiera también de 0,2 a 0,5 gramos minuto, con una infusión de hasta 4 horas si es necesario. Siempre monitorizando el calcio, el magnesio. Se puede aportar sulfato de zinc, tiamina, vitamina D, vitamina E o melatonina, de acuerdo a la necesidad del paciente. Siempre se debe proteger lo que recomiendan los protocolos que administran vitamina C. Se debe proteger de la luz, ya que es fotosensible. Se debe tener cuidado con las dosis y duración de la infusión, si la creatinina es mayor a 1,9. Hay una tendencia de la ferritina a elevarse por dosis de carga de vitamina C. Si el paciente está muy crítico, se debe duplicar la dosis a 0,4 a 1 gramo kilo. Y los efectos quelantes de la vitamina C pueden producir lo que ya dijimos, hipocalcemia y hipomagnesemia, que deben monitorizarse. Otro de los tratamientos alternativos también es el dióxido de cloro. Sí, en realidad, lo que yo les puedo decir en relación al dióxido de cloro es que primero no es un medicamento, no posee autorización, su calidad y su seguridad y eficacia no han sido evaluados y tiene muchos efectos adversos: irritación en el estómago, el esófago, el dolor de abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales graves. Inhalación, en caso de inhalación, puede producir edema pulmonar, broncoespasmo, neumonitis químicas y edema de glotis. Por lo tanto, es un químico no recomendado. Recientemente, en 15 de octubre, se presentó los resultados del grupo Solidarity, ¿sí? Que es un trial realizado en aproximadamente 30 países que abarcó 405 hospitales, de los cuales se tomaron al azar 11.266 adultos. Se estudiaron una rama derivada al remdesivir con 2.750 pacientes. Una serie de pacientes se le administró hidroxicloroquina. Un total de 954 pacientes, a 1.411 pacientes se le asignó el lopinavir, a 651 se le asignaron interferón más lopinavir y a 1.412 solamente interferón. Y a 4.088 pacientes ningún estudio de droga, ¿sí? El cumplimiento fue relativamente alto de todas las UTI, un 96%. Se reportaron sí 1.253 muertes, una mediana al octavo día, con una curva de Kaplan-Meier de mortalidad a los 28 días del 12%, con un 39% si ya estaba ventilado en el momento del ingreso del estudio y un 10% en caso contrario. Y las tasas de mortalidad fueron para el remdesivir, un riesgo relativo tenía de 0,95 con una P poco significativa, para la hidroxicloroquina de 1,19 con una P de 0,23 también poco significativa, para el lopinavir un riesgo relativo de 1 con una P poco significativa, para el interferón un riesgo relativo de 1,16 con una P también poco significativa de 0,11.
Por lo tanto, lo único que se pudo concluir es que ningún fármaco del estudio redujo definitivamente la mortalidad en pacientes sin ventilación o con cualquier otro grupo, también en aquellos que presentaban ventilación o hospitalización. Por lo tanto, el Solidarity concluye que el remdesivir, la hidroxicloroquina, el lopinavir y el interferón parecieron tener poco o ningún efecto en pacientes hospitalizados con COVID-19, según lo indicado por la mortalidad general, o sea, no era diferente a tratarlo sin nada, ¿sí? Los mayores hallazgos de mortalidad lo contienen los pacientes tratados con remdesivir y con interferón, y la verdad que esto desalienta a muchos, porque el remdesivir está aprobado en Estados Unidos para el uso en pacientes con COVID-19 y porque existen múltiples estudios realizados con hidroxicloroquina que parecían prometedores, ¿sí? Al igual que con interferón. Bueno, pero lamentablemente este estudio puso en evidencia que hasta el día de la fecha, después de 8 meses de pandemia, todavía no tenemos un tratamiento efectivo más que la dexametasona, con relativamente algo de evidencia. Dentro de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, ¿sí? Lo que seguimos recomendando hasta el día de hoy es, de acuerdo a la severidad que tenga el cuadro, obviamente, el tratamiento sintomático más la dexametasona en pacientes graves. Debemos tener en cuenta que en Argentina en particular hay múltiples ensayos, uno para hidroxicloroquina, remdesivir, En Argentina se formó parte del estudio Solidarity, principalmente el hospital italiano, el hospital de agudo, Ramos Mejías, el hospital Fernández, el hospital Posadas y el hospital Rawson y el hospital Cuyen. Formaron parte del estudio sobre el remdesivir, sobre ivermectina. Sí, se están realizando 2 ensayos, uno en el Hospital Kirchner de SAMIC y el Hospital Otamendi, así como el Hospital Garrahan. Hay uno de evaluación del efecto antiviral de fármaco ivermectina, el SARS-CoV-2, en la Universidad Nacional de Salta, que también está llevado a cabo. Se están llevando a cabo estudios en el Hospital de Paraná sobre el COVID-19 y la hidroxicloroquina más azitromicina. Otro también de hidroxicloroquina y azitromicina versus placebo en el Hospital Materno e Infantil, el Hospital Público de Buenos Aires. En el Hospital Escuela Eva Perón de Rosario se está llevando a cabo un estudio de hidroxicloroquina también. En relación a la nitazoxanida, se está llevando a cabo en el Hospital Universitario Austral un estudio aleatorizado, simple ciego, que es un estudio piloto versus placebo para evaluar la eficacia, ¿sí? En relación al plasma de convaleciente, bueno, aparte del plasma AR que realizó Argentina, también hay un ensayo clínico nacional de seguridad, que es donde están integrando el estudio, el Hospital del Cruce, el Hospital de Agudos, de el Pirovano, del Fernández, el Finochetto y el Güemes, ¿sí? Sobre plasma convaleciente hay muchas provincias que están haciendo estudios. En realidad se están haciendo ensayos también con suero equino, ¿sí? Que están en fase 2 y 3, que es un estudio adaptativo, randomizado, controlado, doble ciego, para estudiar la farmacocinética, la eficacia y la seguridad del suero equino e hiperinmune. De este forman parte varios hospitales también de la Ciudad de Buenos Aires. En relación a la vitamina D, también en Buenos Aires, en el Hospital de Cruces, se está llevando a cabo un estudio para evaluar la eficacia. También en Córdoba, en el Posadas,
y en el Hospital Oñatibia en Salta. Y también están haciendo ensayos sobre la colchicina, ¿sí? Hay un estudio que es el ECLA. Es un ensayo clínico controlado, abierto, aleatorizado, simple y pragmático para evaluar los efectos de la colchicina en casos moderados a graves de COVID-19 con el objetivo de reducir la mortalidad. Forman parte de este último muchos hospitales: el Hospital San Bernardo, Papa Francisco, el Hospital Oñatibia, todos de Salta, también el Posadas de Buenos Aires, la Clínica Mayo, el Hospital Austral, la Clínica Monte Grande, ¿sí? Así que en Argentina también están estudiando la forma de encontrar una solución para el tratamiento del COVID-19. Pero bueno, creo que está en cada uno de nosotros evaluar cuál es la alternativa o la mejor alternativa para llevar a cabo nuestras terapias, siempre basándonos en las evidencias científicas y tratando de producir el menor daño posible hacia nuestros pacientes y tratando de hacer las cosas basándonos en la evidencia científica, porque el peligro ahora ante la falta de tanto control es la falta de evidencia científica. Muchas gracias.